Amanecer en la autocaravana. Desastre. Todavía no sabemos cómo tenemos que hacer. No encontramos nada. Es un cambio de vida, hay un cambio de mentalidad. Aquí la muchacha también ordenando todo. Hay que ser muy ordenado en la autocaravana, me he dado cuenta. Bueno, pues estamos vistiéndonos para ir a la ciudad de las artes y la ciencia. Y también a Elito. Y de Valencia. Luego seguimos. Vale, ya estamos grabando. Estamos llegando al castillo de Sagunto. Bueno, más bien todavía estamos en las faldas del castillo. Qué va. Es todo precioso, la verdad. Yo creo que está ya en la cuesta que sube, ¿no? Al castillo. Toda la muralla que rodea al castillo, que fue edificada por los romanos. ¿Veis todo? La piedra sobre la que se apoyaron. Es realmente muy bonito. Al fondo la sierra. ¿Se escucha la voz en off? Grabando, ¿no? ¡Hola! Hoy estamos en los Reales Jardines de Valencia. Esto era antes un antiguo palacio árabe. Y ante estas magníficas estatuas, estas puertas antiquísimas que se conservan todavía, forman parte de lo que antes era el Palacio Real, construido durante la Taifa de Valencia y fue arrasado en la época en que Napoleón intentó quedarse con España, con su hermano Pepito Botella. Estas son las antiguas ruinas romanas con Marco Tulio Susis. Ah, que no te puedo decir Susis. Marco Tulio, ¿qué haces por aquí? Tú por Valencia. Lo que queda de ello. Ha habido mucha destrucción, qué pena que no se conserven estas cosas. Estas columnas romanas antiquísimas. En Valencia, la ciudad de los valientes. Por eso se llama así, Valencia. Fundada en el 138 a.C. Damos fe de estas columnas. Maravillosa. Esta es ahora la biblioteca pública. ¿Un millennium es? Estas piedrotas gordotas que están a la entrada, que cobran 1000 euros, que están ahora a la entrada de lo que ahora es la biblioteca, son los llamados millennium, que marcaban de un punto hasta el siguiente 1000 metros, o sea, un kilómetro. 1000 metros es un kilómetro. Sí. Nos suspendieron en matemática. Sí, un kilómetro. Por eso se llaman millennium, porque son 1000 metros de uno al siguiente. Construido la vertiente de la montaña a mediados del siglo I. Gradería y escena de igual altura forman un edificio cerrado. El gladiador sale a la arena. Marco Tulio Suso. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Gladiator! Mira qué bonito esto. Es precioso. Y qué fresquito, por favor. Es realmente bonito. Y vamos a ver el teatro. Entramos por aquí y aquí tenemos el teatro romano del siglo I de Sagunto.
Está bastante reconstruido. La acústica que tiene. Sí, subimos Agripina y Marco Tulio Susis. Estamos subiendo la grada, que además se está colando agua. Increíble. El Dígame. palco para ti. Gracias, muy amable. La sonoridad es maravillosa, ¿no lo digo? Va a ser magníficamente maravillosa y me he liado. Muy bonito.